Bien, hoy tenemos un viajecito para la playa, entonces vamos a grabar el proceso, o sea, cuánto vamos a gastar. Yo me voy, estamos en Santiago, vamos para pa Puerto Plata. El carrito está sucio, pero yo no lo lavé porque hoy vamos para la playa, o sea, hoy se va a ensuciar por dentro de todo, arena y toda la vaina. Entonces, algo que ustedes siempre tienen que chequear antes de salir, un viaje largo. Que esté todo heavy, o sea que el carro esté bien, cuando lo encienda, que no haya ninguna luz en el tablero. Yo lo voy a checar la presión de la llanta, compré eso ayer, para eso mismo. Eso es muy importante, o sea, para asegurarnos de que andamos todo bien, y eso siempre ayuda también en el consumo, ya, o sea, hablando en general. Y ya que estamos hablando de eso, para este tipo de carro, la presión de la llanta recomendada es entre 27 a 29. Yo ahora lo voy a estar chequeando y lo voy a dejar saber si alguna le faltaba en caso de le echo aire. Y nada, no, yo voy a tratar de. Vamos a ver los bultos de la gente que van. Vamos para de gente y vamos a ver cómo cabemos, cómo nos sentimos. O sea, si a alguien le interesa, o sea, saber, ok, mira, si yo tengo uno, puedo hacer un viajecito familiar. Y nada, no, yo le estaré mostrando todo. Ya aquí también le quiero mostrar, por ejemplo, cuando lo prenden en la mañana. Para que sepan, o sea, esa lucecita que se va a quedar encendida aquí un ratico, como con una F, esa es la de la temperatura del motor. En la mañana siempre como está bien frío, o sea, la temperatura está fría y obvio el motor tiene un par de minutos, o sea, tiene un buen tiempo que está apagado, o sea, que está frío, frío. Va a durar un par de segundos hasta un par de minutos, dependiendo. Ustedes van a tener que rodar un chin y ya cuando el motor llega a la temperatura necesaria o la temperatura normal de operación, ahí ella se apaga. Eso nada más para que ustedes lo sepan. O sea, cuando lo compren y ven como que esa lucecita se queda encendida, no era malo. Eso es normal. Vamos a resetear de una vez ya que estamos aquí el viaje B para en o sea, contarlo todos los kilómetros que yo voy a recorrer hoy. Aunque bueno, quizá lo hago ahorita cuando vayamos a la bomba, que lo voy a completar el puntico que falta, para que luego, después que terminemos el viaje, veamos todos los kilómetros. Entonces veamos, vamos y lo completamos otra vez y vemos cuánto se gastó en el viaje completo. Como yo tengo que recoger una persona en el viaje que está en La Vega y después entonces vamos por Puerto Plata. Vamos a ver, o sea, el recorrido completo, cuántos kilómetros al final recorrimos y cuánto se gastó de combustible. Eso yo voy a ir a completar la bomba, eso nos van a ser algunos 200 pesos, 300 pesos, no, algunos 200 pesos. Y nada, la motor, ustedes ven, todavía está ahí, el motor está frío, todavía está calentándose, déjame yo mover mucho. Y nada, ya aquí llegamos a la bomba, 1.5 kilómetros, estaba de mi casa. Ya yo reseteo el contador, o sea, los dos contadores, o sea, el de los kilómetros, el viaje B. Y el del consumo por litro, para ver el consumo de por viaje. Ya ahí ya iba manejando, me estaba dando 15.9 kilómetros por litro, porque ahí ya iban unos 3.7 kilómetros, o todavía estábamos en la ciudad un poquito. Ya ahí el consumo subió 20.7, estaba dando 20.6, mismo subió 20.7. Ya aquí fue cuando fuimos a buscar a la persona que yo le dije que tenemos que buscar en La Vega. Ese es el consumo que nos estaba dando. Habíamos recorrido 34 kilómetros y estaba dando 22. Ahí duramos un ratico para con ella, o sea, esperando que la persona saliera, se montara y bajó a 21 y pico. Y nada, ya después de ahí entonces quedamos de juntarnos con las otras personas que iban en otro vehículo. Ya yo habíamos recorrido 83 kilómetros y algo, creo que fue que vimos. El consumo estaba en 22.4. O sea, de kilómetros por litro que estaba dando, o sea que estaba bien, duramos un ratito ahí parado, esperando a la gente, obvio el carro estaba apagado. Ya luego sí arrancamos, y ahí yo traté de grabar un chin, cuánto, ahí vamos como en 128 kilómetros, todavía no habíamos llegado a donde íbamos, a Puerto Plata. Ya casi sí estábamos casi llegando, fuimos fue a Playa Dorada, yo nunca había ido, o sea, ya ahí estábamos cerca ya, y ahí estábamos cerca. Ahí dice 153 kilómetros, punto 5, el consumo estaba en 22.5. Más o menos así fue que se mantuvo. Yo sí le comenté, o sea, iban tres personas conmigo, teníamos el aire encendido, había un par de bultos.
mientras más personas, más peso tiene el carro, mientras más peso tiene el carro, más el aire acondicionado también consumiendo, mayor consumo va a tener, o sea que por eso no estaba rindiendo, digamos, un poquito más, ya que el viaje era en carretera, ahí se ve un poquito de esa parte ahí de Puerto Plata, que es como una zona como colonial, y nada, ya ahí esto es lo último, o sea, porque ya después yo vuelvo a grabar al otro día, cuando ya terminamos el viaje y todo, por ahí fue cuando llegamos a Puerto Plata, ese fue el consumo total. 160 kilómetros y estaba dando 21,9 kilómetros por galón. Y ese fue, o sea, ya el viaje de recorrido, ya yo lo grabo en la mañana, o sea, el total que consumimos de ida y vuelta. Y nada, ahí se ve, o sea, lo de ayer. Ya hoy sí yo voy a ir a llenar el tanque, completarlo, para ver cuántos galones coge. ¿Cuánto quedó el consumo? 21,6 kilómetros por litro. Yo creo que eso se me olvidó anoche. Entonces, no, ya ahí te debieron casi, o sea, 320 kilómetros. En un solo día lo recorrimos. Gastamos medio tanque, ese no es el trip A, yo reseté el B. Y nada, ya ahora, o sea, le voy a echar en la bomba un rato. Está de aquí como a 15 kilómetros por ahí, so vamos a ver con cuánto llegamos al final y ya a ver cuánto consumió en total. Sí cabe destacar que yo venía con, íbamos cuatro personas. O sea, yo, una persona adelante y dos personas detrás. Veníamos con un par de bulto, el aire encendido en dos, en tres, no recuerdo. O sea, que ese peso de persona, o sea, aumenta, mientras más peso, mayor consumo. Y aún así yo entiendo que fue un buen consumo. O sea, ya ahorita en un ratico vamos a ver cuánto en total coge el carrito. Con cuánto se llena. Y nada, hablamos ahora. Y nada, ya ahí yo estaba casi llegando a la bomba, por eso traté de grabar un chin. Yo di un par de vueltas más, o sea, porque pasé por donde los viejos míos, un ratico, y ya sí vine a hacer la diligencia que tenía que hacer para acá arriba. Entonces, como le dije, esa es la bomba Nets, que está ahí en la autopista Duarte, al lado de Doña Pula. Entonces, nada, yo cuando llegué, o sea, ahí le enseñé un poquito como los precios de cuánto estaba, o sea, 20 pesos más barato por galón, la premium y la regular. Y nada, ahí se traté de enseñar un poquito, pero quizá no se ve bien. Ahí llegamos con 341,6 kilómetros, llegamos a la bomba. Igual el tanque todavía estaba en la mitad. Y nada, ahí ya yo le muestro el consumo final, que fueron 21,3. Ya al final del video yo vuelvo y utilizo eso para el cálculo real en cuanto a galón, en cuanto a precio y en cuanto a cuánto fue que rindió. Echando gasolina premium ahí. Pantalla en lo que va. Mira, nada, ya ustedes vieron, o sea, esta es la edición del video, pero ya para terminar la última parte, de el total que tomó fueron 3,742 galones. 1,042 pesos, lo completamos ya hasta los 1,050. Y nada, vamos aquí a buscar la calculadora para ver ya cuánto sería eso en, o sea, en dinero real, o sea, independientemente de lo que diga la computadora del carro. So, si nos dio, fueron, o sea, cuando llegamos ahí a la bomba, 341 kilómetros, eso lo dividimos entre la cantidad de galones que gastamos para que se llenara el tanque otra vez, que fueron 3,742. Eso nos va a dar un total de 91,2. O sea que en total, el consumo que nos dio fueron 91 punto 12 kilómetros por galón. Si llevamos eso a litros, tendríamos que dividirlo entre, vamos a buscarlo en Google,
galones a litros, ok, 3.785. Entonces dividimos eso entre 3.785, 24.0. O sea que sí, al final del video, o sea, estaba dando aquí unos 21.3, si no me equivoco, por ahí sí. 21.3 kilómetros por litro, se ve ahí, casi, déjame ver si yo poniéndolo más grande. Bueno, ahí se adelantó, pero andaba por los, véanlo ahí, 21.3 kilómetros por litro, según la computadora del carro. Pero ya el real total, o sea, fueron 1.24 kilómetros por litro. Entonces, nada, ya sí, hasta aquí vamos a dejar el video. Y ya ustedes saben ahí el consumo real y todo. En verdad fue cómodo, fue heavy.